Lo dije el domingo, hace casi un mes. Estoy buscando un autobús por internet. Se me metió en la cabeza un autobús, hermano. Y le dije a mi esposa, quiero comprar un autobús. Ay, qué chévere, me dijo. Y el dinero, bueno, Dios lo traerá. Y oré. Le dije, Señor, yo quiero un autobús. En el último encuentro, él me llevó un taxi a las mujeres y no la fue a buscar porque no le dio la gana, pues. Se dije, Yo quiero un autobús. Y exactamente esa oración la llevé al trono de la gracia. Y me mantuve en el acto. No empecé a orar como el hombre ese que quería un carro. Y como no llegaba, aunque sea un volvaguito, señor. Y como no llegaba el volvaguito sin motor, sin caucho, el puro carapacho, señor. Cualquier cosa para rodar. Y no llegaba el volvaguito. Señor, aunque sea, no sé. Aunque sea una motico, algo ahí para rodar, señor, una motico. Y como no llegaba la moticona, no, el señor, que si una bicicleta y reparto y montó a la mujer adelante y los muchachos atrás, no sé una parrillita. En esa oración fue perse que perseveró. ¿Y sabe que le entregó al Señor? Lo, ¿Dónde perseveró? Su bicicletita y reparto. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere bendecir. No te atores. No te vuelvas loco. Dios te quiere bendecir. Pero debes perseverar en lo que quieres. Debes mantenerte firme orando siempre, sabiendo que es una necesidad el orar por tus necesidades. Valga la redundancia. Diga, diga conmigo: Debo orar siempre y no debo desmayar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué pasa con muchos cristianos? Como aquel boxeador que se convirtió, era un hombre que tenía una pegada sorprendente. Se sorprendió, ya estaba viejito, ya hermano. Y vivía en un campito donde había varias fincas que había que pasar para llegar al día del culto. Y ese domingo le costó, le, 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 le tenía que, le tocaba eh, dirigir el servicio y se le hizo tarde, hermano. Y la única forma de llegar temprano era pasando por en medio de toda la finca para recortar camino. Y el hombre dijo: No, yo me voy a lanzar sin saber. Que uno de los dueños de la finca estaba cazando a un ladrón que se le había metido. Y cuando lo vio, dijo: No, este es el ladrón. Alto ahí con una escopeta. Y el hombre con la Biblia en la mano. No, no señor, yo soy cristiano. Sí, cristiano sí es bueno. Tú eres el que me estás robando. No, señor, yo soy evangélico. Míreme la Biblia y míreme la pinta. Pantalón negro, camisa blanca y corbata negra. Evangélico, de vaya, hermano. Nada, chico, tírate en el piso. Y te voy a matar. Le digo, no señor, no me vaya a matar. Mire, yo me toca dirigir el culto. Me metí por aquí porque tenía que recortar el camino, por favor. Y usted coge esa pistola y yo aquí en defenso. Si quiere suelta esa escopeta. Y si quiere nos caemos a golpe, le dijo. Dígale que se las tienes que orar. Porque puede que se te vayan los tapones en el camino. O como el hermanito el que dijo, no, yo me bajo de la cruz. Peleó con el hombre y se volvió a montar en la cruz. Entonces le dijo al hombre, bueno, entonces suelto el escopeta, vamos a matarnos a golpe. Y el boxeador le dijo, un momentico, claro que sí, pero yo no hago nada, así lo dice la Biblia. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús. Y no voy a hacerlo nada sin orar primero. Y el tipo se arrodilló al boxeador. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte permiso para agarrarme a golpe con este tipo. Tú sabes muy bien, Señor, que yo cuando era boxeador a más de uno le saqué todos los dientes. Tú sabes muy bien, Señor, que a mí me llamaban mano de piedra y que a más de uno hice vomitar los riñones y los pulmones. Concédeme, por favor, esta victoria. También recuerdo a aquel tipo que maté. Pero tranquilo, Señor. Concédeme esta victoria y dame fuerza para matar a este desgraciado. Y cuando se paró, el tipo le dijo: Un momentico, hermano. Yo sé que usted es cristiano. Váyase, nos vemos después, le dijo. No sé si fue la oración o es que estaba asustado. <laughs> ¿Sabes qué? Así pasa con muchos cristianos. Le gusta utilizar sus mañas para conseguir lo que quieren. Y no solo eso, lo quieren conseguir rápido. Eso fue lo que sucedió en esta oración. ¿Sí o no? Se quieren valer de sus cualidades para conseguir lo que quieren. Y escúchame, querido hermanito. Dios no puede ser burlado. Yo sé que hay mujeres aquí que cuando se molestan con sus esposos no quieren hacer el amor y esa es la forma de castigarlo. Tenga cuidado porque hay muchas locas en la calle. Y se lo digo por experiencia porque eso pasó conmigo. Y no le doy. Hasta que el Señor le habló a mi esposo un día y dijo: No, dale. Y cuando yo oí esa voz audible que dijo dale, dije, santo, tú estás aquí, padre. Escúchame, Dios no va a utilizar. Yo no sé a quién está hablando Dios aquí hoy. Dile que está a su lado. Más yo no cante un claro, hermano. Se está peligrando tu esposo. Complácelo, bendícelo. Tú eres una mujer sabia. Él no tiene necesidad de buscar nada en la calle cuando la casa tiene todo. Y la mujer que actúa así es porque no tiene comunión con Dios. Es más, la Biblia lo dice, que la mujer no puede negarse al hombre, a menos que sea por mutuo acuerdo, a menos que tenga el periodo. Pero mientras no dice la Biblia que somos una sola carne, su cuerpo es de ella y mi cuerpo es de su cuerpo es mío, su cuerpo es mío y mi cuerpo es de ella, así como dicen las mujeres cuando agarran plata, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Somos una sola carne, no podemos negarnos. Entonces cuando queremos que sean contestadas nuestras oraciones, aplicamos la oración del boxeador. Utilizó su carne, su astucia para obtener lo que quería. Dígale que está a su lado contigo, no puede suceder así. Tú eres diferente. Además, tú no eres boxeador. Verso 2 dice así: Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. La mayoría de estos jueces eran judíos, que puede que tenían su costumbre de adorar a Dios, pero lamentablemente trabajaban para el gobierno romano y el gobierno romano los impregnaba de su malicia. Por eso muchos de ellos dejaban también de adorar a Dios para seguir otros dioses o para hacer trampas. La mayoría de ellos entraban derechito, pero por estar en comunión con ese tipo de personas se convertían en corruptos. Qué importante es la oración, ¿verdad?, Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, te vas a sentir mal en el sitio donde no comparten lo que tú compartes. ¿Sí? A mí me pasó. Yo trabajé secularmente por muchos años. Y una sola vez en la vida fui a una fiesta de Navidad. Una sola vez en mi vida participé de un intercambio de regalos. De una empresa. pues lo que regalaban era preservativos, ropa íntima, súper chiquitica. ¿Sabes de cuáles me refiero, verdad? Cerveza regalaban. Yo dije, no, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Es más, fui a la fiesta y todo, atrás de un premio. Porque ese día venía a Arrifo un VHS, no sé cuántos se acuerdan de los VHS. Oye, no creo que yo soy tan viejo. Atrás de un bicho de eso, porque yo quería para ver mis peliculitas cristianas. Pues Dios me entiende. ¿Cuántos han orado así? Dios sabe que yo no diezmo porque no tengo, verdad, señor? Sí, pichirre, le dice el señor. O se ve si queremos orar a nuestra conveniencia. Y a mí no se me olvida, hermano. Los regalos lo empezaron a dar como a las seis de la mañana, hermano. Yo toda la noche cabeceando en una silla solo. El hermanito Hugo Mendoza, el diácono de la iglesia. Esperando que dieran los sorteos de... Porque yo decía, Dios está conmigo. Y yo estoy primero que todos estos es mundanos. Ese premio es mío. Ay, santo. A las seis de la mañana todo el mundo rascado, las mujeres casi desnudas, los tipos para los hoteles, con la secretaria, con el jefe, con todo. Y yo ahí sentadito, Señor, que los premios vengan ya. Llegaron los premios, debajo de su silla está el ganador. Eran de esas sillas que son vestiditas de blanco. Yo empecé a hacer así: si sí, aquí está el ganador, yo lo siento. Lo empecé a tocar: si sí, está aquí.